Hola, ¿cómo están? No se pierdan el Sin Vueltas de esta semana porque va a estar realmente muy, muy entretenido con temas realmente muy importantes, cosas que pasaron esta semana. Por ejemplo, vamos a hablar de uno de los casos que ocupó la mayor parte de los medios de comunicación y que políticamente tuvo muchas repercusiones, como fue el ingreso del hijo del actual diputado provincial Héctor Chiván a la provincia. Y que hay versiones cruzadas. Por un lado, él dice que cumplieron todo y que las demoras y perjuicios que le provocaron tienen que ver con una persecución política. Y por otro lado, fuertes acusaciones de diputados, desde el Ejecutivo Provincial e incluso desde el Senado, que dicen que lo que quería era violar la cuarentena que debía cumplir tanto su hijo como él y que de alguna manera trataba de chapear para ingresar a la provincia. Eso fue uno de los temas más importantes de la semana. Vamos a tener un informe muy, muy interesante al respecto. Pero también vamos a hablar del Senado, porque ha tenido una sesión muy interesante el jueves pasado. Distintos temas, por ejemplo, la posibilidad que en la provincia se empiece a cultivar cannabis medicinal. Otro tema, la ampliación o modificaciones, digamos, en lo que tiene que ver con el horario de los comercios, llevándolo a un horario corrido. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de cómo se viene viviendo en nuestra provincia todo lo que tiene que ver con esta nueva normalidad, cómo las calles se fueron poblando lentamente de gente y hoy estamos en casi un 80-85% de actividades normalizadas ya. Esta semana se habilitaron nuevos deportes, nuevas actividades, por ejemplo la pesca, por ejemplo las actividades náuticas. Estaría muy cerca de establecerse el protocolo definitivo en el funcionamiento de los gimnasios, de las canchas de fútbol 5. Es decir que la provincia lentamente va ingresando a esta nueva normalidad. Falta definirse algunas cositas más para lo que tiene que ver con el turismo interno. Pero bueno, la provincia viene trabajando en un escenario de actualidad, de medidas que tienen que ver con cómo ir saliendo adelante, volviendo a reactivar el comercio ahora. Pero también el gobernador Gustavo Sáenz piensa que con un equipo de trabajo que conforma el Consejo Económico y Social puede ir elaborando planes en un futuro más lejano. Quiero agradecer a todo el equipo de Informate Salta, como siempre, que nos acompaña en la producción de este Sin Vueltas, a Nico Cordeiro en la parte técnica. Y bueno, hoy tenemos la vuelta de Lorena Celedón, que va a estar acompañándome en instantes nada más. Bien, así como comentaba Federico, volvemos a Sin Vueltas desde este lado, porque en realidad estuvimos todo el tiempo desde la producción tratando de contar lo que pasa durante la cuarentena, lo que pasa con el coronavirus y lo que pasó con Chiván. En este caso venimos con el informe, que todo surgió, ¿no?, cuando se conoció que un hijo de un diputado llega a UNOR, lo llama el padre porque no podía pasar, no le recibían los papeles. Y ahí empezó la investigación de qué es lo que realmente había sucedido. ¿Quién era este famoso diputado provincial? El diputado Héctor Chiván. Un diputado que tiene mucha participación en redes sociales, que le gusta subir videos y va explicando él en primera persona lo que viene pasando y que sus videos en estas explicaciones fueron, digamos, de alguna manera contando un relato que se iba contradiciendo con lo que tenía que ver con declaraciones de quienes estuvieron ahí. El mismo doctor y otros funcionarios que estuvieron al tanto de la situación. Uh-huh. Por eso es que él en primer lugar hace un descargo, que es lo que vamos a compartir, su versión de los hechos, ya que la primera versión era que había sido todo chapeando de que él era el hijo era diputado, era justamente... Claro, de que su hijo y él como diputado tenía más prioridad para hacerlo ingresar a la provincia. Así es, así que compartimos este primer pedacito y seguimos con el informe. Mi hijo Martín, el mayor, llegó el día domingo pasado junto con tres amigos. Llegaban desde la ciudad de Buenos Aires, no desde Miami, como dicen las noticias alentadas por el gobierno. Llegaron a las 16 horas, a las 18 me llaman, me dicen: papá, no nos dejan ingresar, no nos dan ningún tipo de explicación. Le dije que tengo un poco de paciencia. A las 20 horas me vuelve a llamar para decirme lo mismo. Motivo por el cual a las 20 y 30 me fui a UNOR, no nos daban ningún tipo de explicación. La cuestión es que a las 21:30 los liberan a los tres amigos de mi hijo, quienes pudieron ingresar a la ciudad de Salta. A las 22 horas recibo la llamada de una alta funcionaria del gobierno que había sido puesta en conocimiento de la situación por un papá de uno de los amigos de mi hijo,
y me dice que había tomado un conocimiento, que habían ingresado los tres amigos y que mi hijo no, lo cual le parecía totalmente extraño. Le digo que efectivamente era así. Inmediatamente un policía me notifica de que la ministra de Salud había dado la orden de que intervenga un fiscal en contra de mi hijo. Le dije que me parecía que era una locura. Finalmente nos piden disculpa de todo lo ocurrido y a las 12 de la noche deciden liberarlo a mi hijo y me piden que lo traslade yo hasta el hotel donde se iba a alojar. Le pido por favor que dejen constancia de que ellos me pedían a mí que lo traslade, haciéndolo subir en el asiento de atrás de la camioneta, lo cual ocurrió, interviniendo un médico que estaba ahí en AUNOR del SAMEC. Y cuando empezamos a circular con toda la custodia policial y todo, viene otro médico y me dice de que era incorrecto que yo lo traslade porque estaba en contacto con mi hijo, lo cual no era cierto porque mi hijo estaba a más de un metro y medio y eran los policías y los médicos que estaban ahí en AUNOR los que me habían dicho que lo traslade a mi hijo. Este motivo por el cual mi hijo lo terminó trasladando un remis llamado por la policía. Bien, entonces, esas son sus explicaciones. Después vamos a ver que hay gente que dice que no fue tan así. Pero, ¿qué pasó después de que empezaron los cuestionamientos? De que él tuvo contacto con su hijo porque el hijo sube al vehículo, así no es. Utilizaron barbijos y compartieron un espacio. Que si el hijo es portador o, digamos, está contagiado con el coronavirus, el propio diputado estaría contagiado. Así es, tenemos que tener en cuenta principalmente que toda la persona que ingresa a la provincia de otra provincia, y recordando en este caso que venía de Buenos Aires, tiene que cumplir con una cuarentena obligatoria. En este caso, lo que hizo el diputado Héctor Chivanco fue justamente hacerse un análisis de COVID-19. Recordemos que ya están habilitados algunos laboratorios para poder hacerlo. Lo hizo y veamos cuál es el resultado que le dio. Como les anticipé, esta tarde me hice los estudios de coronavirus, el PCR, el IgG y el IgM. Los resultados son negativos, así que todos tranquilos. Pero a los que quisieron aprovechar esto políticamente, como es el caso del presidente de la Cámara de Diputados, que pretendía a raíz de esto cerrar la Cámara de Diputados, les quiero decir que la Cámara de Diputados tiene que sesionar más que nunca, estar abierta más que nunca, porque al gobierno provincial hay que despabilarlo y sacarlo de la cuarentena mental en que se encuentra. Bien, entonces es negativo. Hay quienes dicen que por más que se haya hecho los estudios, al otro día no sirve porque los síntomas se empiezan a demostrar o a comprobar unos días después. Así que habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque tal cual, recordemos hay que gente preocupada. El protocolo de salud realiza a los repatriados en el día 12 el test de COVID o en algunos casos en el día 5, pero no al día siguiente. Bien, quien también tomó participación en esto es el propio presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, que publicó un duro tuit, como estamos viendo en pantalla, donde decía: todos debemos cumplir con las normas y protocolos, no se puede poner en jaque lo logrado hasta ahora por los salteños, no se puede tirar por la borda el esfuerzo y compromiso de toda una provincia por el berrinche de gente irresponsable que se escuda en excusas de baja estofa. Un tiro por elevación al propio Héctor Chiván. Pero aparte, Amat y Chiván vienen teniendo una serie de encontronazos en todas las sesiones prácticamente. La verdad, justamente Esteban Amat viene con una relación muy conflictiva justamente por los comportamientos de Chiván dentro de lo que es la sesión. Pero no solamente fue Amat el que criticó esta situación, sino también desde el gobierno de la provincia a través de Ricardo Villada. El ministro de gobierno lo que hizo fue criticarlo y decirle que era un irresponsable. Claro. Cuestiona la actitud que de las personas que debieran dar el ejemplo terminan dando un mensaje negativo a la sociedad, decía Villada, en función de que son ellos mismos los que no cumplen el protocolo establecido por la provincia. Compartimos las palabras de Ricardo Villada. Lo que sí me aflige profundamente es que un funcionario provincial transmita un mensaje erróneo frente a la situación sanitaria. El aislamiento es una herramienta fundamental para evitar su propagación, y no es chiste. Cuando decimos que una persona que llega a un OR va a aislamiento,
No estamos diciendo que en el medio puede pararse a conversar con el tío, ir a visitar a la abuela y de paso si lo ve al padre. No puede hacer eso. Y el primer error que comete el diputado es ir a un lugar donde la gente está en aislamiento. Entonces ya desde ahí comenzamos a transmitir un mensaje erróneo. Es inexplicable por qué él se hace presente allí. Y como si eso fuera poco, termina haciendo un video, haciendo gala de que se hizo los test y demás, y transmite, le diría, una falta de conocimiento tremendo. Cuando uno estuvo en contacto con el virus, tiene que esperar varios días para ver si se manifiesta la enfermedad. Con lo cual, que él haya hecho un test en el día de hoy, después de haber estado en el día anterior con alguien que estuvo en un lugar de circulación, donde hay circulación local, no sirve para nada. Creo que el diputado se equivocó y que se sigue equivocando. Y yo les recomiendo de que al haber tenido contacto con una persona que ha estado en circulación, actúe con más cautela. Silvina Avilés, que nos está acompañando a través de Zoom en esta entrevista, para hablar. El primero de los temas, senadora, que queríamos conversar con usted tiene que ver con que en el Senado también se trató el tema de la posibilidad de que el comercio en la provincia trabaje en horario corrido, al menos durante la pandemia o durante esta situación especial. Sí, así es. Ayer recibimos la visita del secretario general del Sindicato del Comercio, César Guerrero. Nos reunimos con el secretario general y con el vicegobernador para escuchar las inquietudes de este sector, sobre todo, ¿no? Ellos proponen un horario de 8 horas, de 10 a 18 horas. Y la verdad que todos los fundamentos que esgrimen son muy atendibles, sobre todo teniendo en cuenta esta época de pandemia, evitar que haya grandes congestiones en las líneas de colectivo. Fíjate que si entran a las 10 de la mañana, no van a chocar, digamos, con los que entran más temprano, sobre o eventualmente si se reinicia. Administración pública, por ejemplo, que entran más temprano. Otro de los temas, senadora, que queríamos hablar con usted tiene que ver con algo que la provincia de Jujuy ya viene un paso adelante, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de que se cultive de alguna manera cannabis con fines medicinales. La provincia de Salta ya le dio media sanción a través del Senado a esta posibilidad. Puede ser que pase a diputados y de aprobarse sería la segunda provincia entonces. Así es, también está avanzando Corrientes en este sentido, ¿no? Jujuy es quien ya lo tiene implementado. Nosotros aprobamos hace algunos años la ley 7996, que establecía que el Poder Ejecutivo Provincial puede celebrar convenios con organismos nacionales para la investigación, producción, industrialización del cannabis con fines medicinales. Lo que yo hago es modificar ese artículo 7 y dar la posibilidad de que el gobierno provincial pueda avanzar con convenios con instituciones académicas y científicas, con entidades y organismos públicos, con universidades nacionales, con ONG debidamente inscritas, todo esto para cumplimentar el fin de la ley, que era precisamente la investigación, la producción y la comercialización del cannabis. Sí, y en la provincia todavía está vigente la posibilidad de adquirirse el aceite con fines medicinales. Esto sería entonces un paso más allá, que tendría una doble finalidad, digamos, por un lado generar otra actividad económica en la provincia, de esa manera lo entendió Jujuy al menos, y por otro lado, digamos, después la posibilidad de realmente producirse ya el aceite, quizás con algún laboratorio que pueda llegar a instalarse, incluso en Salta. Fíjate vos que la ley nacional solo habla de la epilepsia refractiva, pero también tendríamos que trabajar en que contemple otras patologías, porque está probado que es beneficioso para el dolor, para el cáncer, evita las náuseas, los vómitos post-quimioterapia, para la fibromialgia. O sea, hay distintos beneficios. Entonces, viendo el beneficio médico, también estamos viendo el beneficio productivo. Hoy en Inglaterra, un tratamiento con cannabis sale más o menos $2,500. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Y estamos hablando no solamente de que podamos diversificar la producción, fíjate que Jujuy lo diversificó con el tema tabaco. Por ejemplo, ellos en la finca El Pongo están poniendo 35 hectáreas de cannabis, van a cosechar 2.000 plantas y de esas 2.000 plantas saldrá el aceite medicinal, que incluso puede ser provisto, se puede proveer de manera gratuita a los hospitales provinciales, pero también
puede, pero también puede ser, podemos llegar a proveer de este aceite al Garrahan o a otros hospitales, e incluso, ¿por qué no pensar en exportarlo hacia el exterior, ¿no? Lo que significaría claro. realmente un avance muy importante para la provincia. Bien, finalmente, senadora, queremos hablar de otro tema que llevó algo de debate en la última sesión, que tiene que ver con este pedido de informe de cuál fue la actuación, en definitiva, del diputado Chiván al momento de querer interceder en el ingreso o reingreso de su hijo a la provincia. Ustedes solicitaron un pedido de informe porque ustedes comparten recinto con diputados donde precisamente él estuvo. Sí, o sea, estamos muy preocupados por este tema, pero más que nada también por el cariz que ha tomado y por cómo el diputado lo ha encarado. El diputado lo encaró como una persecución política, que lejos está de ser una persecución política. Por día ingresan casi 250 repatriados. Y además a eso tenés que sumarle la gente que ingresa de manera normal, que no son repatriados, lo cual provoca una demora de 3 o 4 horas. El diputado dice que es una persecución política porque los 3 amigos de su hijo pasaron antes que su hijo. Su hijo tuvo que demorarse, creo que 1 o 2 horas más. Pero lo que no dice es que los 3 amigos de su hijo tenían domicilio en Salta Capital. En cambio, su hijo no tenía domicilio en Salta. Y hubo que esperar que llegue la documentación que acredite que también tiene residencia en Salta. Entonces, a eso se debió la demora en el peaje y no a una persecución política. Muchísimas gracias por esta comunicación, senadora, muy amable. Queridos salteños, esta nueva normalidad que vivimos en Salta requiere de la libertad responsable. Por eso apelamos a la responsabilidad individual y colectiva de cada salteño. Usar barbijos, lavarse las manos con jabón y alcohol, el distanciamiento social, no son optativos, son obligatorios. Por eso les pido que nos sigan acompañando para que podamos seguir combatiendo este virus que lamentablemente va a seguir llegando, como ha llegado a todo el mundo. Pero si nos cuidamos, entre todos vamos a estar mejor. Muchísimas gracias. Lanzamos el Plan de Movilidad Sustentable. Fue creado para que tengamos una ciudad conectada y con el objetivo de cuidar el medio ambiente, reducir la circulación de vehículos, fomentar los medios de movilidad económicos, cuidar tu salud y facilitar la movilidad a personas con capacidades reducidas. La ciudad estará unida con sendas para que puedas circular con más seguridad y acceder al centro con mayor comodidad. Cuidarte es nuestra prioridad. Queremos una ciudad conectada y sustentable para el progreso de todos los barrios. EDESA lleva la oficina a tu casa. Ahora podés gestionar tu suministro de una manera más rápida y sencilla. Ingresá en edesa.com.ar o descarga la app en tu celular y podrás realizar trámites, pagos, consultas, reclamos. Estés donde estés, quédate en casa. Con EDESA estamos conectados. ¿Cómo está la situación en Salta hoy? Salimos a la calle. En este caso, Romina Domínguez y Sebastián Quinteros, que siempre están participando con nosotros acá en Sin Vueltas, forman parte del equipo de Informate Salta y salieron a hablar con la gente, con los comerciantes, con los restaurantes, a ver cómo está funcionando y cómo estamos, de alguna manera, volviendo a lo que era nuestra vida cotidiana. Después de 60 días de que se decrete el aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia del coronavirus, la provincia empieza a moverse un poco más económicamente. Nosotros te mostramos el protocolo de los locales comerciales para poder hacer el ingreso y el egreso. Queríamos saber cómo están trabajando después de 60 días casi sin poder abrir las puertas. ¿Cuál es el protocolo que implementaron para cuidar tanto a su personal como a la gente que ingresa? Lo solicitado por la municipalidad, que para la seguridad de todos, ingresar con la terminación del DNI, par o impar. Después, ingresan sí o sí con barbijo, obligatoriamente, y antes de ingresar lo tenemos que rociar las manos con alcohol y desinfectarlo.
y posarse en la alfombra que tiene la bandina desinfectante. Para conservar la distancia tenemos que permitido hasta 20 personas dentro del local, y lo cual dividimos los dos sectores de entrada y salida para que no, para que haya el distanciamiento permitido. Para ingresar a cualquiera de las dos peatonales y aprovechar los comercios que han vuelto a la actividad, se han instalado estas vallas donde efectivos de la policía de Salta controlan el cumplimiento de la orden de ingreso par e impar según la terminación del documento nacional de identidad. Una vez que cumplen la medida, pueden ingresar al área comercial, donde se van a encontrar, por ejemplo, las marcas en los distintos comercios que buscan reglamentar el distanciamiento social preventivo que se ha establecido de 1.5 metros e inclusive hasta 2. Y en muchos de los locales podemos encontrar en las puertas, en las entradas o en las mismas vidrieras las disposiciones que han optado para el control de todos aquellos que deseen hacer compras en sus interiores. Acá el ejemplo de un comercio de peatonal Alberdi. En cuanto a lo que es la cantidad de gente que puede ingresar en el local, a nivel de clientes es 45 personas, pero estamos muy por debajo de ese umbral porque únicamente estamos dejando ingresar a la gente que está siendo atendida, digamos. No hay personas esperando dentro del salón. De esa forma garantizamos que el distanciamiento social lo estamos sobrecumpliendo, pero bueno, preferimos garantizar la seguridad tanto de nuestros colaboradores como de los clientes que vienen a hacer sus compras, digamos. Habíamos anunciado que íbamos a hablar con Lucas Dapena. Él asumió esta semana en su cargo de presidente del Consejo Económico y Social. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta comunicación. Vamos a empezar una pregunta un poco incómoda. ¿Es cierto que criticaste de alguna manera el Plan 2030 que venía desarrollando la provincia? Yo creo que sí, hizo un trabajo en su momento y ahora yo creo que es el momento de dar una vuelta de tuerca. Esa sería la mejor forma de verlo. Hay un diagnóstico muy bien hecho, pero yo creo que ahora sería bueno bajarlo un poquito más a tierra. Esa es la idea en esta segunda etapa, podemos decir, ¿no? No nos olvidemos que son 20 años, ya pasaron 10. Bien. Entonces, la idea es tratar de llegar a poder decir qué es lo que se debe hacer, ¿no? Así que, bueno, más o menos esa es la idea. Bien. No tanto, entonces, el análisis de situación, sino bajarlo a planes concretos. Nosotros sabemos que venís trabajando en algunas ideas, digamos, en las distintas regiones, el desarrollo provincial, incluso desde antes que el gobernador Sáenz llegue precisamente a su cargo. ¿Cuál es tu visión, digamos, de este nuevo plan? ¿Hacia dónde apuntaría? ¿Un desarrollo por regiones? ¿Cuál es, de alguna manera, si nos podés explicar cuál es lo que te pidió el gobernador y cuál es, de alguna manera, tu visión particular que vas a aplicar en esta función? Sí, primero yo lo hablo a título personal, ¿no? Esto, la idea es charlarlo con todos los consejeros. Hay un consejo, ¿no?, en el cual yo soy el presidente, pero sí hay una idea ya más o menos armada, que bueno, es comentarlo, charlarlo, en la cual partimos de una situación bastante complicada, ¿no? O sea, Salta estructuralmente una de las provincias más pobres del país. El NOA es una de las regiones más pobres del país. Si a eso le sumamos todo el efecto que está produciendo el coronavirus, el aislamiento, el parate económico y la situación macro que había, ¿no? No nos olvidemos también que venimos en un contexto inflacionario, con una recesión y con un problema de deuda. Es decir, se dio un combo en el cual todo fue para complicar más la situación actual. Dentro de eso, ¿qué es lo que se plantea? Gracias a Dios, nosotros como salteños estamos, y respetando, ¿no?, las normas, estamos un poquito más avanzados que el resto de las provincias. O sea, se pudieron ir liberando algunos sectores. Ahora, lo que es necesario también es un pensamiento un poco más de mediano y largo plazo, atacando básicamente el gran problema que tiene Salta, que es acá en la Gran Salta, es decir, Salta Vaqueros, Salta Capital, Vaqueros, La Caldera, uno de cada dos salteños es pobre, uno de cada dos salteños trabaja en negro. Es decir, son indicadores muy, muy fuertes, porque habla de nuestros comprovincianos. Entonces, tratar de atacar eso con un objetivo de mediano o largo plazo. Bien, vos coincidís con un informe, estábamos viendo, de una consultora a nivel nacional que plantea que Salta va a ser la provincia más complicada para salir en el post-pandemia.
por la informalidad, porque el turismo es una de las actividades principales para Salta y va a ser la que más le va a costar. O sea, algunos de los indicadores de nuestra economía son los que nos ubican en una situación de recupero más lento, post pandemia. Hay una línea que se está trabajando, esto después del turismo interno, bueno, ojalá funcione y ojalá mueva algo, pero sí hay sectores que están mejor y hay sectores que están peor. El problema lo tenemos, si bien a sectores, o sea, se reconoce la situación de cada sector, en las capas sociales, es decir, hay sectores vulnerables que hoy están más vulnerables que nunca. Por último, Lucas, ustedes han definido de alguna manera colocarle un nombre a su trabajo. La anterior creo que era Salta 2030, digamos, el objetivo del Consejo Económico y Social era un plan que vislumbraba una Salta para el 2030. ¿Ustedes ya han hablado de este tema? No, recién tuvimos la primera reunión, más o menos charlamos ciertas cuestiones, gracias a Dios los conozco a la mayoría, ¿no? No a todos, pero bueno, hay una intención de trabajar, yo creo que hay un entusiasmo y la idea es hacerlo lo más práctico posible. Yo doy este ejemplo, que es más fácil. Si hoy por hoy la provincia dispusiese de 10, 12 mil millones de pesos y le pide al Consejo que diga qué es lo que tiene que hacer, o sea, en qué invertir a nivel socioeconómico, ¿no? Para mejorar, para salir adelante, lo que estaría bueno es que el Consejo tenga una priorización de este tipo de alternativas y le pueda decir, mira, lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es aquello otro, es decir, convertirse en un actor que represente justamente a todos los sectores y que pueda proponer soluciones o alternativas al gobierno, ¿no? Perfecto, muy claro, Lucas, te agradecemos esta comunicación virtual al menos y poder tener estos conceptos tuyos. Bueno, voló el programa del día de hoy, tuvimos muchísimos temas y queremos hablar algo de lo de la municipalidad, algo de lo que tiene que ver con el ámbito de la ciudad de Salta, porque han habido muchas cositas llamativas. Una de ellas es tránsito, ¿no, Lore? Así es, justamente se ha desarrollado en www.informatesalta.com.ar el tema de las multas. Tránsito ya no puede multar o realizarnos una multa por no estacionar, por estacionar mal, por no llevar el cinturón, no vamos a ver tampoco los operativos de tránsito y si los ven, usted tiene que saber que no los pueden multar. ¿Y esto a qué se debió? Se debió a que la municipalidad del gobierno de la ciudad de Bettina Romero decidió poner, reflotar un convenio con seguridad vial que, según sus palabras, ya estaba de larga data y lo que único que hizo la municipalidad fue justamente darle vigencia nuevamente. Sin embargo, lo hicieron en total silencio. El Consejo Deliberante no lo tenía a esta modificación. Lo habían comunicado solapadamente a la Dirección de Tránsito, que ahora se llama Movilidad Ciudadana, y que justamente pareciera que la idea es que desaparezca. Pero en realidad va a ser uno de los temas de la semana para ver si efectivamente qué va a pasar con tránsito y si es legal o no esta nueva potestad de qué decidió el gobierno municipal. Eso van a ser seguramente temas en el próximo programa, pero esto llegamos al final ya. Entonces, al Sin Vuelta esta semana. Muchísimas gracias, Lorena, por tu participación. A todo el equipo de Informate Salta, los esperamos la próxima semana.